verdaderamente tremenda la desfachatez del gobierno cuando hablamos de temas relacionados con violencia. Anuncian con bombo y platillo que en este 2023 se bajó la cifra de 30.000 homicidios. Bueno, entonces, ¿cuántos fueron? 29.675. O sea, ¿qué estamos celebrando? Una cosa es, si tienes 30.000 en cada año de este sexenio, pues, y una baja, pues uno puede decir 24.000, 25.000, no, 29.600 y cachito. Es decir, prácticamente 30.000. Ya a nivel de porcentaje estamos hablando, comparando el 2023 con el 2022, de menos del 5%. Pero el problema no son las cifras ni los numeritos. El problema es cómo va a terminar este sexenio. Este sexenio, el de López Obrador, el del humanista López Obrador, el de los abrazos y no balazos, pues se lleva juntando estos 5 años, un poquito más de 5 años, pues prácticamente 270,000+ homicidios. Si se sigue la tendencia, inclusive si se sigue la tendencia a la baja, López Obrador va a terminar el 30 de septiembre de 2024 con más de 200,000 homicidios. La pregunta no es si esta estrategia funciona, porque no ha funcionado. La pregunta no es si esto va a la baja, porque no va a la baja. La pregunta es, ¿qué va a pasar en el siguiente sexenio? O sea, ¿vamos a seguir con esta tendencia? Porque Calderón dejó una matanza, Peña Nieto dejó una matanza, López Obrador está dejando una matanza. ¿Qué va a pasar el siguiente sexenio? Quien vaya a ser el encargado de la presidencia o encargada de la presidencia. Es decir, no hay ningún avance. Los criminales hacen lo que se les pegue la gana. No solamente son estos 29.675 homicidios en el 2023, sino efectivamente cuántos detenidos hay, cuántos casos están resueltos. Ahora, esta cifra de que ahora bajamos los 30.000 también es un truco. Obviamente es una mentira más. No están contando las fosas, no están contando los desaparecidos, no están contando otro tipo de víctimas más allá de los homicidios. Ahí están. ¿Cómo presumen cifras que son una vil mentira, que son un fracaso total de este sistema de seguridad, que es una porquería donde todo mundo se mata? ¡Ahí les voy!